Los alimentos demasiado dulces, llenos de grasas malas, ricos en energía, están literalmente en todas partes. Desde hace décadas, nuestros modernos hábitos alimenticios le causan problemas a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué hay de nuestro cerebro? ¿Perjudica una mala alimentación también nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad cerebral? Soy H. Acevedo, descúbrelo, comenzamos. No es ningún secreto que la comida chatarra nos engorda, pero también puede atrofiar nuestro cerebro. Una alimentación alta en grasas y rica en azúcares produce cambios a largo plazo en ciertas zonas de nuestro cerebro. Con una ingesta alta de grasas y azúcar, el cerebro se reprograma. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en cómo se alimentó la madre, de lo que ha comido la madre durante esos 9 meses. Una mala alimentación tiene un efecto negativo para el desarrollo del feto. Estudios científicos noruegos revelan, por ejemplo, que las madres que han consumido más comida chatarra y alimentos procesados industrializados, como son refrescos, dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas, durante el proceso de embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y a las rabietas. Estos resultados reflejan el vínculo entre el tipo de alimentación de la madre y la salud mental del niño. Esto también refleja que la salud de los niños también es muy importante, independientemente de lo que haya comido la madre durante el embarazo. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida saludable con muchísima frecuencia manifestaban un comportamiento de enojo o agresividad, pero también de dolor, inquietud, temor y pesadillas. Estudios similares no solo que se han realizado en Noruega, sino también en países como España, en Países Bajos y Canadá, los investigadores enfocados en el funcionamiento del cerebro, ven la causa en una ingesta excesiva de azúcar y de grasas, pero también en una alimentación desequilibrada. Los alimentos procesados industrialmente y la comida chatarra, que con frecuencia carecen de nutrientes, sin duda, no proporcionan lo que necesita el cuerpo y sobre todo las neuronas. Debes saber que sin ácidos grasos omega 3, el cerebro no puede desarrollarse ni funcionar normalmente, ya que nuestras células cerebrales se componen de un 90% de grasa que el cerebro no puede producir por sí mismo. En el cerebro se encuentran las mayores cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son indispensables, y como nuestro organismo no puede producirlos, tenemos que ingerirlos a través de una adecuada alimentación. Las semillas, los frutos secos, los frutos como el aguacate, las carnes como el pescado, los aceites vegetales sin hidrogenar o los suplementos como el B-Kids, el Supermix o el Omniview son quienes más aportan el omega 3 a los seres humanos. La realidad es que estos alimentos son poco frecuentes en las cocinas de los países industrializados. La cantidad de ácidos grasos omega 3 que llega a nuestro cerebro es clave para el desempeño de sus células, pues a medida que las membranas neuronales absorben estos ácidos grasos, mejoran sus propiedades eléctricas, transmiten la señal eléctrica entre neuronas más rápido y de manera más eficaz. Por otro lado, si hay deficiencia de ácidos grasos omega 3, el funcionamiento del cerebro puede verse muy afectado. Ahora comprendiendo esto, puedes comenzar a comprender que gran parte de la población no ingiere la cantidad suficiente de estos ácidos grasos omega 3, especialmente durante el desarrollo del ser humano. El cerebro necesita grandes cantidades de estos ácidos grasos. Estos también aplican durante la adolescencia y, por supuesto, también en la vejez, que es cuando el ser humano absorbe menos cantidad de estos ácidos grasos omega 3, por lo que se debe aumentar la ingesta. Así que para que nuestro cerebro funcione
a alta velocidad debe ser parte esencial de nuestra alimentación, pero se deben incluir los nutrientes adecuados y la comida debe ser equilibrada y variada, por supuesto. ¿Qué le está pasando a tus neuronas si tu alimentación es pobre en nutrientes y sobre todo siempre consiste en lo mismo? ¿Puede una alimentación limitada y deficiente conducir al ser humano a un comportamiento agresivo y violento? Una alimentación equilibrada, incluyendo una suplementación adecuada, rica en vitaminas, minerales y ácidos grasos, por 3 meses, arroja resultados sorprendentes en nuestra salud general y, por supuesto, cerebral. Nuestra alimentación es determinante en nuestro estado de ánimo y refuerza ciertos impulsos, pues nuestra alimentación tiene una importante influencia en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Estudios especializados en psicología han demostrado que el tipo de alimentación es determinante en nuestro comportamiento. De acuerdo a estudios, las personas que consumen más cantidad de carbohidratos en sus alimentos son de alguna manera más sensibles a las ofertas injustas, es decir, se enojan más. Mientras que las personas que tienen una alimentación más equilibrada, incluyendo proteínas, eran más tolerantes a acontecimientos difíciles, al estrés. Así que aquí entra en participación un aminoácido llamado tirosina, que por cierto te dejo la tarjeta de arriba para que sepas todo acerca de él. Este aminoácido, también presente en el tiatino maracuyá, es la sustancia precursora de la biosíntesis de una proteína que es fundamental para las funciones cerebrales, la dopamina. Este neurotransmisor garantiza la comunicación entre las neuronas responsables de la motivación y la disposición de correr riesgos. En pocas horas, lo que comemos genera un ligero cambio en nuestra química de nuestro cerebro y también la comunicación entre las neuronas. Esto es suficiente para influir en ciertas decisiones. Tomemos en cuenta que regularmente comemos 3 veces al día. Y eso todos los días. El poder que tiene nuestra alimentación para cambiarnos o formarnos es enorme. Esto definitivamente debería invitarnos a reflexionar cuando elegimos cómo podemos utilizar la alimentación y la elección de suplementos adecuados para favorecer nuestro bienestar u optimizar nuestra mente. Una alimentación incompleta o bien sin la inclusión de los nutrientes que necesitamos para nuestro funcionamiento pleno no solo tiene un impacto negativo en el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro, sino que también influye en nuestras decisiones cotidianas, por supuesto, y nuestro estado emocional. Ahora, ¿qué sucede con la comida chatarra, rica en azúcar y grasas malas? ¿Qué pasa si tu alimentación cotidiana la incluye? Estudios recientes demuestran que los alimentos ricos en carbohidratos simples, en azúcar, dañan el hipocampo humano, que es la parte responsable de la memoria y también de la consolidación de los recuerdos. Se observa que a nivel cerebral, que la calidad de los alimentos afecta el tamaño del hipocampo y también el volumen de la materia gris y blanca. Estudios en la Universidad de Sydney, realizados por científicos, demuestran que con tan solo una alimentación con 4 días de comida chatarra puede ser suficiente para deteriorar las funciones cognitivas relacionadas con el hipocampo. El consumo excesivo de grasa y azúcar desencadena una reacción inflamatoria que se propaga a las neuronas. Y no solo eso, sino que esa reacción inflamatoria impacta a todo nuestro cuerpo, desencadena un aumento de citocina y otros agentes inflamatorios. Una alimentación demasiado abundante genera un desequilibrio en el sistema inmunitario. Arriba te dejo una tarjeta para que sepas cómo fortalecerlo. Entonces, el sistema inmunitario se defiende y se desencadena una función inflamatoria, especialmente en el tejido adiposo. Nuestra grasa libera sustancias que se dirigen a todo el cuerpo. Pero si no haces cambios adecuados en tu alimentación, esta inflamación llega hasta el cerebro. Esto a su vez
contribuye de manera decisiva a la destrucción de las redes neuronales y de las neuronas funcionales sanas. La alimentación y aportación de nutrientes a nuestro cuerpo va además más allá de la imagen. Tu alimentación es fundamental para la salud del cerebro. Los niños estarán más dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios, sin duda, si los padres adoptan hábitos saludables. La influencia del azúcar es semejante a una droga. En la actualidad, nuestra alimentación es bastante desequilibrada porque el azúcar la encontramos en una gran cantidad de alimentos industrializados. Esto incluye, por ejemplo, los dulces, los cereales, las bebidas azucaradas, pero también productos que ni siquiera te imaginas, como son el jamón, las salchichas, las sopas, las salsas, y podría continuar con esta lista. Pero hay muchos ejemplos. El contenido de azúcar de esos alimentos contribuye a que los niños, que las personas adultas también, se vuelvan adictas sin darse cuenta. Se ha descubierto que la ingesta regular de alimentos altos en calorías reduce significativamente el placer del consumidor. El sistema de recompensa en nuestro cerebro crea una sensación de placer. Reacciona de manera intensa al consumo de azúcar. Sin embargo, la ingesta excesiva de ese azúcar comienza a reducir la capacidad de respuesta, haciendo que la misma dosis de azúcar sea menos placentera cada vez. Por eso, comienzas a consumir más. Ahora, ¿la microbiota intestinal afecta también nuestro cerebro? Investigaciones en Irlanda ha demostrado que la flora intestinal influye en ciertos comportamientos. Hoy, los científicos ven la microbiota como una especie de mediador entre la comida y nuestro cerebro. De ahí que recomiendo tanto el OMF Fiber y el Probiotic. Nuestra mala alimentación afecta a nuestra flora intestinal y, por lo tanto, nuestro cerebro. El hecho de que nos sintamos bien depende, entre otras cosas, del bienestar de nuestra microbiota. Una alimentación que es buena lo nota nuestro estado de ánimo. Es principalmente una que le agrade a las bacterias de nuestro intestino. Así que el amor por ti no solo surge compensarlo, sino amar tu cerebro, mimarlo a través de una buena alimentación, adicionando suplementos que favorezcan tu buena nutrición. Si quieres comenzar a elegir los suplementos que son parte de mi nutrición diaria o bien formar parte de nuestro grupo de empresarios, te dejo los links en la parte inferior. O bien escríbeme a mis redes sociales. Soy H. Acevedo. Espero que hayas aprendido cosas importantes el día de hoy. Comparte el video. Hasta pronto.